Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikkenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikkenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Estamos dando inicio a otra edición de CDS Deportes a través del canal del Sur, como es habitual, programas especiales en esta temporada de pandemia de COVID-19. A través de la plataforma Zoom, conversando con dirigentes deportivos, con técnicos, con jugadores, con toda la gente que de una u otra manera está ligada al deporte. Nuestro invitado de hoy, usted ya lo ve en pantalla dividida, es un hombre ligado al deporte como dirigente, pero también, principalmente, como amante del deporte tuerca. Jaime Velázquez nos acompaña en esta oportunidad. Y de inmediato le agradecemos y queremos saludarlo, él desde su casa habitación, nosotros desde los estudios del canal del Sur. Jaime, ¿cómo le va? Gusto de tenerlo aquí en el programa. Bienvenido. Hola, don General. Gracias por la invitación. Y aquí estamos para poder hablar un poco del automovilismo y de los deportes que hago. Bueno, pero comencemos por una cosa que es más lo puntual, lo del minuto. Jaime, ¿cómo has vivido tú en lo personal, en lo familiar, el tema de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo lo has enfrentado? Bueno, como todo, tratando de no salir mucho, en realidad ha sido bastante estresante en el tema que uno está acostumbrado a andar harto en la calle, digamos, en el día a día, yo sobre todo con mi trabajo, así que se ha complicado bastante, sobre todo los niños, que realmente uno ve y las casas están pero colapsado ya de no poder salir. Perfecto. Ha sido bastante estresante todo esto. Y bueno, ¿cuál es tu mirada de la pandemia aquí en la comuna Ancud, con más de 100 personas que han sido infectadas? Muchos ya han pasado por esto, se han sanado, en fin. Pero siempre queda esta duda de en qué minuto esto para. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu impresión de lo que está pasando en Ancud en este minuto? Bueno, es bastante complicado el panorama, en el sentido que yo miro más a futuro, sobre todo lo que es tema de desempleo, que hay mucha gente que está sin desempleo y va a golpear fuerte a la comuna. Espero que no pase lo que pasa en las grandes ciudades como en Santiago y eso, que acá pase algo parecido. Ojalá que no. Pero como somos curitanos, somos chilotes, yo creo que vamos a tirar para arriba entre todos y tratar de ayudar en lo que pueda uno igual a la gente de menos escasos recursos y eso. Uh-huh. A rato da la impresión de que hay gente que no entiende que esta es una situación especial y si uno baja en la mañana, se da cuenta por alguna circunstancia especial, baja al centro, se da cuenta de que en general en los horarios de la mañana Ancud funciona como si fuera cualquier día, ¿no? Sí, es igual me he dado cuenta de eso cuando bajo a hacer trámites puntuales como al banco y eso, casi todos hacemos eso. Hay momentos que realmente está colapsado, cola gigantesca, y ahí uno igual entra a pensar que hay mucha gente que no toma el peso de la gravedad de esta pandemia. Uh-huh. Ojalá que esto se vaya superando, porque a nivel nacional, Jaime, hay cifras preocupantes con los fallecidos diariamente, con los infectados diariamente. Hay ciudades en que esto no para y que va creciendo constantemente, ¿no? Sí, sobre yo que tengo familia en Santiago, ellos me cuentan que está la escoba ya, o sea, ellos quieren puro venirse más al sur, ojalá en Ancud, me decían. Vender todo, que no se puede estar en Santiago, y sé que es impresionante lo que lo ha golpeado ahí en la pandemia, es impresionante. Uh-huh. Bueno, ¿y qué has hecho durante este tiempo? Supongo que no has estado todo el tiempo encerrado, ¿no? ¿Tu deporte? No, bueno. ¿Practicar?
Bueno, yo por el trabajo que ahora, bueno, la construcción ya está medio parado porque no salieron muchos proyectos y porque no se pueden comprar muchos materiales, o ha bajado un poco el tema de eso. Tengo otra empresa que son los camiones aljibe, y con eso todavía sigo trabajando ahora por la municipalidad, con 2 meses, así que ahí con eso estoy sustentándome los meses. Y entrenamiento físico, trato de hacer acá en la casa lo que pueda, aunque sea 2 veces a la semana, y de ahí para contar, no hay nada más que hacer. Se terminó todo también lo de Abancú, porque tú estuviste hasta el último minuto ahí trabajando O junto sea, al presidente en todo el plano directivo, ¿no? claro, o sea, nosotros de la casa igual seguimos trabajando porque quedaron muchos compromisos pendientes con el término anticipado de la liga y bueno, de la participación de Ancud en la Liga Nacional. Pero quedaron muchos compromisos que seguimos tratando de buscar recursos a medida que se pueda. Sabemos que todas las empresas han golpeado muy fuerte este tema y a medida que van llegando recursos tratamos de ir cumpliendo lo que se pueda con todo. Va a ser difícil el regreso de Abancud una vez terminada la pandemia, Jaime, ¿no? Sí, es muy difícil. O sea, nosotros teníamos pensado ya varios tiempos ya de tratar de ir ya dejando un poco la dirigencia, toda la directiva. Estamos viendo esa posibilidad, pero ahora con este tema yo creo que vamos a seguir un tiempo más, a tratar de dejar un poco ordenado el tema administrativo. Y si volviéramos a jugar, yo creo que esto va a ser hasta el otro año. Y si se jugara, yo creo que va a ser con un equipo de muy bajo presupuesto mensual, ya que va a golpear muy fuerte. Y como usted sabe, nosotros una de las mayor parte es el bordero de la gente y jugar sin gente es imposible. Sí, bueno, eso y por otro lado, las empresas, muchas empresas, yo creo que ya no van a aportar por lo menos por un par de años en que van a tener que intentar recuperarse. Sí, hay varias empresas que ya se bajaron y dijeron que no podían seguir aportando por lo mismo porque están cerrando plantas y cosas. Han despedido mucha gente y no pueden sustentar el auspicio que dan al club, así que igual nos ha golpeado bastante fuerte eso. Bueno, esperamos que haya una solución. Y en tu deporte favorito, que es el automovilismo, ¿qué pasa con el auto? Los autitos están guardados ya que no hay competencia a nivel nacional en ningún lado. Estamos esperando que pase esto para ya retomar y a ver si se puede, ojalá correr alguna fecha antes que termine este año. Esperamos eso, ojalá la de Temuco. Y lo que se está haciendo ahora en el Campeonato Histórico de Ciudad es jugar carreras virtuales que lo están haciendo en varias ciudades del mundo, Fórmula 1, etcétera. Y eso es lo que se está haciendo carreras virtuales y la única manera, porque ya no se puede practicar en el autódromo. Jaime, ¿cuándo te partió a ti este bichito de empezar ahí entre tuercas y cosas a participar y hacer deporte? Bueno, yo cuando tenía como 17, 18 años estaba en el liceo B31 y ahí me entró el bicho cuando una vez fui arriba a Bellavista, cuando se hacían las famosas gincanas, Ya. que era muy entretenida y de ahí me entró el bichito y de ahí empecé a meterme en el automovilismo y me metí, que hasta estudié la carrera de mecánico automotriz y ahí me seguí quedando y seguí con los autos, así que ahí me entró el bichito en esos años. Eso te ha permitido participar en diversos eventos. ¿Qué recuerdos tienes de tu participación que has tenido en todos estos años? Bueno, yo a nivel regional, hace un tiempo atrás, como le comentaba, corriendo muchos años, y la experiencia lo mejor es ahora, o sea, a mi edad ya estar corriendo a nivel nacional, en autódromo internacional, que llegan de todos lados del mundo a correr, aunque no sea mi categoría, en la otra igual es impresionante, ya que el sentido que la organización y todo es como estar corriendo carreras mundiales, ¿me entiendes? Entonces, eso ha sido uno de los mejores logros que he tenido en el automovilismo, estar corriendo a nivel nacional un campeonato reconocido en todos lados. Ahora, en el ámbito provincial, hay mucha gente que se dedica a este deporte del automovilismo.
Sí, a nivel provincial, regional, hay muchos pilotos que corren en autódromos no federados, que yo creo que un porcentaje de pilotos que corren ahí, en el sentido que no hay tantas restricciones con la inscripción y con los autos, que obviamente igual tienen la seguridad dentro de los autos con todo como corresponde, pero hay otras limitaciones que cuando es federado ponen a los autos, que hay que cumplirlas al 100%, si no, no puedes correr. Sobre todo lo que es el carnet de piloto, la licencia que hay que federarse y sacarla en el Comité Olímpico de Chile, que ahí hay que presentar los papeles y pasar por médico y sacarlo. Entonces igual tiene un buen costo y muchos no corren por lo mismo, porque no teniendo tú esa licencia ya no puedes correr en autódromos no federados. Jaime, y aquí en Ancuda, ¿hay otros pilotos también que se dedican igual que tú a esta disciplina? Sí, hay muchos pilotos acá, pues hay varios. Son más de 15 que corren acá en la isla, que salen a correr, sobre todo a Yerquihue. Ahí van a correr casi la mayoría, en ese autódromo. Bueno, y los vecinos acá en Castro, que ellos siempre están haciendo carreras. Ahí son bastantes pilotos que hay ahí corriendo. Porque ellos tienen dos, tres autódromos, así que se van rotando al mes, una fecha en uno, en el otro, y ahí corren entre ellos. Ahora, pero cuéntame aquí en la región de los lagos, ¿dónde hay pistas? ¿Dónde se desarrollan actividades de este tipo? Bueno, aquí en la región, la más nombrada, digamos, es la ciudad de Pillines, Llanquihue, el autónomo de Pillines, que ahí como que se focaliza la mayor parte que va gente de Castro, de Ancud, van a correr, y bueno, de Frutillar y todos los alrededores, Puerto Montt, Valdivia, van a correr ahí, y ahí es como que se centraliza en esa pista pilotos de todos lados. Y de ahí, bueno, como les decía yo, en Castro que corren ellos, pero corren entre ellos. Tú tenías hace un tiempo atrás la idea de poder hacer algo a través del municipio, de poder implementar algo para que las personas que les gusta el automovilismo puedan también tener un espacio, ¿no? Sí, yo tuve harto tiempo hinchando, digamos, al alcalde para ver si podíamos tener un espacio para poder desarrollar el automovilismo, pero al final hay muchas veces que uno se aburre y quedan en palabras nomás. Ahora va a ser más difícil Y todavía, dada sí, la situación actual. El municipio, todos sus recursos prácticamente los ha invertido en el tema social. no, sí, pues ahora peor con esto, hay que olvidarse. Pero ya pasando esto, yo creo que voy a volver a retomar el tema para el último, darle un espacio para poder practicar, aunque sea. Y tener a futuro ese autódromo, que en realidad hace falta en Ancud un autódromo, porque como los vecinos tienen tres autódromos, nosotros no tenemos ninguno. Perfecto. Teniendo una envidia sana, digamos. Porque todos lo han ayudado los alcaldes y todo. Incluso no hace mucho yo estuve en enero. Estuvo la inauguración de la pista de Castro, que la tenían botada y ahora el alcalde la tomó y le puso máquina, todo, y la inauguraron junto con el alcalde y todo, y fue una ceremonia muy bonita, en la cual yo fui a correr. Y ahí uno se da cuenta que ese alcalde se comprometió y cumplió, y le está ayudando a hacer el autódromo, a terminarlo. Pero debe ser porque a lo mejor el automovilismo es un deporte más popular en Castro que aquí en Ancud. En Ancud igual, si el automovilismo tuerca, el automovilismo, ese deporte atrae mucha gente. Y yo sé que aquí una vez que haya un autódromo, va a haber el boom y va a haber mucha gente interesada, cabros jóvenes en correr, en armar auto. Y siempre es así, el automovilismo atrae a mucha gente. Ahora, es muy caro ser adicto al deporte del automovilismo, Jaime. Sí, claro, realmente, como yo digo, un auto es una alcancía, un auto carrera es una alcancía rota, que uno le coloca plata y no sabe que a veces hay fechas que puedes terminar bien con el auto, y hay fechas que te puede dar vuelta, que murió tu motor, la caja, y siempre hay que gastar. Entonces es una alcancía rota. Pero el que le gusta, la pasión Claro. es mejor que. Como te dije, claro, la pasión es más fuerte y no importa gastar lo que sea. Ahora, en el caso tuyo, ¿en la mantención la haces tú mismo o tienes alguien que te hace la mantención de tu auto?
Bueno, yo el auto lo reviso, bueno, con el Ávaro ahora que corro en Santiago, yo antes que me venga lo dejo revisado yo con un mecánico que tengo, de cabecera. Y de ahí después, pongamos la fecha más cerca, ya yo lo reviso yo nomás. Y ahí me ahorro ese dinero. Pero la fuerte mecánica me lo hacen en Santiago, tengo un mecánico. Ah, perfecto. ¿Pero el auto está en Santiago o está aquí en el CUT? No, lo tengo acá en la casa guardado en la bodega. Así que ahí esperando nomás que se reactive esto y poder correr. Ajá. ¿Habían algunos proyectos, habían algunas competencias en las que ibas a participar durante esta temporada, esta época? ¿Que no se pudo hacer? Claro, pues, o sea, las fechas estaban ya con calendario y todo, que eran las 5 primeras fechas eran en Santiago, en Rancagua, en Codegua, y de ahí eran Temuco, de ahí Santiago otra vez, Codegua, y la última que en Temuco de nuevo. Es el calendario que siempre se hace. Son las únicas dos pistas que se corren. ¿Y tú estabas inscrito para participar en todas esas? Sí, sí, ya estaba listo. Estábamos todos ya inscritos y todo, pero con esto no quedó todo en nada. Bueno, pero ¿qué se ha dicho? ¿Qué han conversado? ¿Ustedes han tenido la posibilidad de tener contacto con los organizadores, con la gente que maneja el automovilismo en Chile? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? O sea, ellos piensan que de aquí a julio, a fines de julio, ya debería empezarse a normalizar. O sea, la idea de ellos es correr la fecha de noviembre. Vamos a ver si, ojalá y en noviembre se pueda correr, por aunque sea esa fecha, que se llama las 3 horas de histórica de automovilismo en Temuco. Así que ahí se correrían 3 horas. Así que llegará a pasar eso. Yo creo que sí. Claro. ¿Y a ustedes como piloto, les afecta esto, el encierro? Porque me imagino que físicamente, psicológicamente, tienen que estar en una mejor situación, ¿no? No, sí, el encierro mentalmente, tú cuando corres un auto de carrera, mentalmente tienes que estar muy muy firme de cabeza, digamos, y con la mente abierta. Entonces, la única manera de estresarse es trabajando y tratando de hacer estos ejercicios físicos. Eso ayuda mucho a la oxigenación del cuerpo y todo, así que es la única manera. Bueno, el auto no hace actividad física, pero igual hay que mantenerlo, ¿no? Hay que estarlo revisando y te iba a hacer una pregunta. ¿Cuál es la pana que le da más rabia a un piloto cuando está corriendo y no puede seguir? ¿Qué hace sin benzina? No, no es chiste porque... ¿Pasa eso? Pasa, sí, ha pasado. Porque resulta que uno calcula los litros justo por el peso. Porque cuando no, por el peso, porque el auto cuando más liviano es, más corre. Claro. Eso, siempre se habla del peso-potencia. Cuando una carrocería es muy liviana y tienes buena potencia en motor, el auto anda más rápido. Entonces uno hasta los litros los mide y los pesa, ¿me entiendes? Entonces, y ha pasado que a veces le calculan mal y han quedado un pan de encina. ¿A ti no te ha pasado, no? No, nunca, pero he tenido pilotos que les ha pasado. Esa es una de las de los problemas que se enfrentan a veces, pero y después. No, después cuando se desmonta un neumático, igual la raya, porque a veces tú vas muy bien y se te desmontó un neumático y se dio. Entonces, correr auto es suerte igual, porque a veces hay cosas que tú no puedes evitar que pasen y pasan nomás, porque son fierros, los fierros son fierros. Claro, Jaime, y es riesgoso. Además, ¿tú has tenido algún problema alguna vez en que has estado allí complicado? Sí, yo cuando empecé a correr muchas veces me di vueltas. Una de las vueltas, las peores vueltas, fue corriendo en Kimchi. Llegando a la meta, me di vuelta y me desmayé y no supe nada hasta cuando desperté en el hospital. Me llevaron al hospital y ahí desperté, estaba desmayado. Se me abrió la puerta, se me salió el casco. Estuve ahí todo asustado porque no sabían qué pasaba. Ese fue uno de los peores volcados que tuve, pero de ahí los otros no. Normales, no. Y aún así, el espíritu de seguir.
No, sí. La pasión es más fuerte. Sí. Es una pasión que no se puede dejar de lado. No. Bueno, ¿y qué te dice la familia en torno a este tema? Que ellos saben que vas a correr, pero todos esperan que vuelvas de buena forma, pero de repente hay imponderables, pues. No, mi familia, gracias a Dios, mi familia me apoya todo. La Katy, Jaime, la Fernanda, la más chiquita. Ellos son fanáticos de su papá, así que ellos esperan que haya carrera. Ellos esperan que haya carrera porque les gustan los viajes, porque los viajes uno va teniendo más lapsos familiares con los hijos. Les gustan los viajes. Más les gusta el viaje que la carrera. Entonces ellos me apoyan todo. Y obviamente, como todos los pilotos, uno nunca dice todo lo que gasta en el auto. La mitad no va. ¿Y hasta cuándo va a continuar con esta pasión? ¿Tiene fecha de término, no? Sí. Yo, mi idea es que uno de los dos, el Jaime o la Fer, les empiece a gustar y ellos quieran correr, le paso los autos y yo lo acompaño a ellos. Ese es mi sueño mío, que mi hijo le guste ese deporte y traten de correrlo. Ajá. Bueno, ¿y te sientes realmente complacido de haber escogido esta disciplina deportiva? Sí, yo ya estoy pagado ya, así con lo que cuesta el automovilismo y donde he llegado, estoy ya más que contento con eso. Ajá. Y he llegado con mi esfuerzo mío nomás, con mis lucas, con... Nadie me ha ayudado, así que no, estoy más que pagado ya con lo que he logrado y donde estoy ahora. Y ya soy reconocido a nivel nacional, sobre todo el tema del automovilismo, me conoce mucha gente. Entonces estoy contento con eso. Bueno, felicitaciones por todo el trabajo que has hecho durante todos estos años, Jaime. Hemos conocido un poco más de esta pasión que tienes por el automovilismo. Desearte que te vaya muy bien y bueno, ojalá pronto podamos volver a vernos, pues. Gracias a usted, don Juan Arco, que siempre se acuerda del chilote, como dicen en el norte, el piloto chilote, y siempre está dando un espacio en su programa, así que muy agradecido con usted y con el canal. Muchas gracias. Que te vaya muy bien y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Suerte. Gracias, don Juan. Muchas gracias. Jaime Velázquez, un hombre enamorado del automovilismo y que nos ha dado bastante prestigio también en algunos eventos que se han realizado en la zona central del país. Lo hemos conocido un poco más, hemos querido compartir con él en el programa de hoy. Termina nuestro encuentro de este día en CBS Deportes, agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos, a cuidarse todos, si Dios quiere será, hasta una próxima oportunidad. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikkenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Shell, Mobil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos, servicio de vulcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikkenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo.